Buenos días, hoy es miércoles 19 de mayo. Este es el aspecto que presenta hoy Padre Damián. Hoy tampoco están hormigonando, lo cual me sorprende un poquillo, pero bueno. Me imagino que las novedades seguirán en castellana, posiblemente ya hayan puesto una quinta costilla, vamos a ir ahora para allá. Y a ver si empiezan ya con el forjado de la Torre A. Me imagino que no tardarán mucho. Así que voy a empezar con la vuelta. No me deja de sorprender que este camión siga igual que ayer. Creo que Alan me dijo que venía de Portugal, no sé si sabemos algo más. Más que nada lo que lleva dentro, no sé qué tipo de material está transportando. Estamos en Concha Espina, vamos a ver esta grúa, no sé si va a levantar un cubilote. No hay ninguna hormigonera por aquí, pero bueno, es lo que parece que va a levantar. Esta grúa a la izquierda es la que está trabajando en el torreón que hay junto a la Torre A. Estamos ahora ya cerquita de la tienda del Real Madrid. Estoy grabando desde aquí básicamente para que veáis ya la cantidad de suelo que han colocado en este tramo del paseo 360 grados del futuro Tour del Bernabéu. Son planchas metálicas, pero eso luego encima hay que hormigonarlo. Se han llevado la grúa que izaba la cesta que trabajaba aquí en el fondo sur. Ya estamos junto a la Torre B, seguimos en Concha Espina. Y aquí curiosamente también ha desaparecido la grúa, con lo cual ahora se puede tener una visión más clara de la tercera cercha longitudinal. Además, si os fijáis, ya están empezando a aparecer esas piezas en diagonal que son más pequeñitas, que llevan por dentro. Y me imagino que cordones diagonales pues habrán instalado más, pero al fondo. Ahora iremos para allá. Y la grúa nos está un poquito más a la izquierda, desde aquí no se ve. Pues me tiene algo sorprendido, pero me parece que solo, entre comillas, solo hay cuatro costillas puestas, con lo cual esta mañana no han puesto una nueva. Yo estoy contando cuatro. Ahora me acercaré para allí porque quizá tengo suerte y justo hacen el izado de una. Pues estos trabajadores están sobre la primera cercha longitudinal y efectivamente hay cuatro costillas, o sea, esta mañana no han puesto una nueva, ayer pusieron por la tarde. Pero esta mañana no han puesto una nueva. Ahí las tenéis, las cuatro. Aparentemente, yo creo que estas son las dos grúas que estaban, una en el fondo sur. Casualidad de las casualidades.
decía, una en el fondo sur y la otra junto a la Torre B. Estoy en el centro del lateral de la Castellana. El camión que está entrando de Aguilar está llevando contrapesos. No sé para qué grúa de todas. Y luego el camión que habéis visto con esas piezas de color blanco está entrando por... No sé si lo... No, no lo vais a ver. Está entrando por Rafael Salgado. Y yo no sé si son piezas para nuevas costillas. Ahí tenéis las cuatro que hay hasta ahora colocadas. Aquí están colocando andamios en una parte de la... Esta es la segunda cercha longitudinal, un poquito más a la derecha, con lo cual me imagino que empezarán a poner costillas en ese punto en breve. En la primera cercha lo que hay es, aparte del hombre que habéis visto antes, lo que hay son bolsas, que me imagino que lo tienen son materiales tipo tornillos y cosas así. Ahí las podéis ver. Y si os fijáis, esa grúa de color negro está colocando ese cordón diagonal. O sea que están ayudando incluso otras grúas para que la tercera cercha vaya creciendo más deprisa. Ahí les tenéis, están pasando de la cercha norte, que está a la izquierda, a la segunda cercha longitudinal, que es la que está a la derecha. Ya os digo una cosa, empieza a hacer calor, o sea, ya el sol aprieta bastante. Ese es el camión que hemos visto pasar antes por Plaza de Lima en dirección a Rafael Salgado, ha entrado por ahí y ahora con la pluma pues van a empezar a descargar esas piezas. Y aquí en primer plano lo que tenéis son las costillas, las próximas que tienen que poner, pero vamos, si ahora mismo la pluma está trabajando con esas piezas, eso quiere decir que próximamente no van a poner ninguna riostra más. Imagino que lo único que harán es sacarlo del camión, dejarlo en el suelo y el camión se irá y luego ya irán colocando las piezas donde deben.
Estamos en Rafael Salgado. Aquí a la izquierda sale el camión que está llevando las piezas, que todavía están... Ahí las tenéis volando. Y lo que está viendo es mucho movimiento de grúas. Están colocando otra en... Bueno, ahora la estáis viendo asomar. Se va a colocar los contrapesos a sí misma en el lateral de la Castellana, pero está viendo mucho movimiento de grúas. Ahora vamos a ir ya para Rafael Salgado, que siguen trabajando. Ahí arriba ahora les vais a ver en las ménsulas del paseo 360. Ya estamos en Rafael Salgado, en el fondo norte. Aquí, aparte del trabajo que están haciendo ahora en las ménsulas, siguen con el tema de los cilindros. Ya le dije a José, tengo que mirar esos renders para ver exactamente qué es lo que van a hacer con los tramos de escaleras que están dejando ahí. Ahí tenéis como la última planta de la Torre D ya va cubriéndose con esa tela azul. Está haciendo es cortar la estructura metálica del cilindro. Y el ruido que viene creo que es de la propia zona del cilindro. O sea, yo creo que los otros dos trabajadores lo que están haciendo es cortar el hormigón. Estamos ya en el cruce de Rafael Salgado con Padre Damián, junto a la Torre D. Aquí ya digo que están ya terminando de colocar las redes y lo próximo será empezar a retirar la estructura metálica de la parte superior de la torre. Esto es ahora mismo en la extensión D, es decir, cerca de la Torre D, es decir, en Rafael Salgado. Están colocando una red. Últimamente están trabajando bastante por aquí. El otro día estaban trabajando las juntas, según me explicasteis, por el tema del óxido. Y había otro trabajador por la izquierda, pero ahora mismo no se le ve. Ya estamos en Padre Damián, junto a la Torre D. Un poquito más a mi derecha está Javier Caireta. Aquí ya veis que siguen colocando andamios. Este es el torreón. Y yo creo que aquí siguen sin colocar nada nuevo, ni escaleras ni mesetas, así que esto sigue razonablemente tranquilo. Pues nada, llegamos ya al final del recorrido y la verdad es que bastante tranquilito en general, en todos los puntos, pocas novedades, así que habrá que volver mañana. Yo espero que sigan colocando riostras, pero a ver si tengo suerte y puedo grabar el lizado de alguna.
Así que nada, espero que tengáis un buen miércoles y nos volvemos a ver mañana. Hasta mañana.